Clásico rival entre academias, de jugar bien, de tratar de seguir preparando bien al equipo y ojalá que hagamos un gran partido y podamos ganar. ¿Cómo se toma el hecho de que los hinchas en las redes sociales, en algunas encuestas, se manifiesten de que no quiera que gane? ¿Cómo toma eso el técnico de Blooming? Yo, por ejemplo, no veo redes sociales ni nada, así que ya alguna vez he comentado con todos ustedes que no participo de esas cosas. ¿Y tiene que aislar a los jugadores de ese ambiente para que puedan meterse en el partido? Lo que siempre hemos recomendado a todos los jugadores es de que ellos deben mantenerse aislados, no por ahora, ¿no?, sino siempre. Porque lo que corresponde es que todos nosotros hagamos lo que realmente sentimos y lo que creemos, sin ser influenciados por algo que hay que entender nada más, ¿no?, que son hinchas y que ellos pueden opinar lo que quieran. Pues. Por eso es un hecho que no juega a Morales por el tema de un contrato que tiene con la gente. Sí, eso sí es evidente porque tiene una cláusula en la que hay que pagar para que, si es que él juega, hay que pagar un dinero y obviamente hoy el Club Blooming está principalmente buscando dinero para pagar los sueldos que en este momento se nos deben. ¿Dustin principal alternativa? Sí, seguramente que Dustin está jugando muy bien. Nosotros tenemos gracias a Dios, un muy buen plantel en el que tenemos casi dos jugadores por puesto y no hay una gran dificultad en reemplazar a un jugador, ¿no?